Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Hyojong de la Sagrada Comunidad Hanel Pumonim. Luego de una larga pausa, volvemos a organizar las Noticias Hyojong de nuestra Sagrada Comunidad como una forma de conectar a nuestra subregión 2. El recientemente nombrado presidente de la sede mundial, Dr. Song Yong-chong, visitó nuestra región y a nivel de América del Sur se realizó una asamblea de líderes en donde representantes de la subregión 2 estuvieron participando de este evento. Además, el presidente subregional actualmente se encuentra en Chile visitando a las familias bendecidas. Entre esta y otras noticias, preparamos un informe sobre las actividades providenciales que se estuvieron realizando durante el mes de junio y julio. Entonces, pasemos a ver los avisos y noticias. Del 29 de junio al 3 de julio tuvo lugar en la sede regional de Brasil la Asamblea de Líderes de América del Sur Celestial. El presidente de la subregión 2, Reverendo Sun Yong So, los cuatro presidentes nacionales, el secretario subregional, el presidente de YSP y la presidente de la Federación de Mujeres Subregional viajaron para participar de esta Asamblea de Líderes y la visita especial del nuevo presidente de la sede mundial, Reverendo Song Yong-chong. Fueron 7 días de asamblea donde hubo presentaciones de la estrategia para el testimonio sustancial por parte de cada subregión y organizaciones providenciales. El presidente Song explicó la estrategia que la sede mundial está enfatizando para este nuevo comienzo, el cual se basa principalmente en la buena comunicación. La Madre Verdadera, la primera secretaria Yunanim y el presidente de la sede mundial han hecho esta gira por todas las regiones con el objetivo de escuchar bien. Por parte de la subregión 2, presentaron su reporte el reverendo Sun Yong So, quien mostró la estrategia subregional para el testimonio sustancial, el cual se basó principalmente en el testimonio uno a uno y siguiendo las 10 etapas de educación. La señora Roswitha Duke reportó de forma online por Zoom, ya que no pudo viajar en la asamblea. Por último, Emanuel Saavedra, en representación de los jóvenes, dio un reporte del trabajo que viene realizando en YSP Argentina. Durante los meses de junio y julio y agosto, el presidente de la subregión 2 estará visitando a las familias bendecidas de Chile. Acompañado del secretario subregional y el presidente nacional, el reverendo So visita a las familias con el objetivo de escuchar atentamente cada reporte y palabra que los miembros desean compartir con él. Con una visita en promedio de 2 veces por semana, el deseo es de visitar a la mayoría de los miembros de la Sagrada Comunidad de Chile. La Federación de Mujeres para la Paz Mundial junto a las Embajadoras para la Paz de Rapa Nui realizó el 16 de junio un evento en reconocimiento y homenaje a 25 parejas que cumplen entre 36 y 60 años de matrimonio, de las cuales provenían mayormente de la comunidad evangélica y testigos de Jehová y de otras religiones. Contó con la presencia de 2 sacerdotes católicos para dar su bendición, que al mismo tiempo la Federación de Familias aprovechó oportunidad para dar prebendición con el vino sagrado. Cabe mencionar que es la tercera vez que se lleva a cabo esta actividad en la isla, homenajeando a más de 70 matrimonios longevos, a modo de reconocer y celebrar la paciencia, respeto, constancia, tolerancia, amor y el cariño de los matrimonios como un modelo vivo en nuestra comunidad. Cabe destacar que contó con la participación de 11 autoridades, entre ellas embajadoras para la paz, autoridades de la esfera política como la exgobernadora, el gobernador actual, profesionales de la salud, referentes políticos, entre otros. La cantidad total de participantes fue de 45. La ACLC
realizó dos actividades en el distrito de Carapaí, ciudad de Santa Rosa, Paraguay, con mucho éxito. En la ciudad Pueblo de Dios, el presidente de ACLC, Pedro Acosta Brites, presentó el principio divino como una nueva expresión de la verdad en esta era. Acompañado de la introducción y un breve resumen del principio divino, el encuentro contó con la presencia de 9 pastores y 36 miembros. Los pastores presentes demostraron mucho interés en profundizar en una próxima oportunidad los contenidos esenciales del principio divino. En esta oportunidad, el presidente de ACLC, Pedro Acosta, compartió ante más de 150 alumnos y profesores las conferencias sobre la educación del carácter y valores familiares en el departamento de San Pedro, en el Colegio 14 de Mayo, Pueblo de Dios, la cual tuvo como propósito poder expandir el principio divino y hacer conocer la providencia de los padres verdaderos para encontrar a personas justas. El encuentro generó mucha participación y cálida recepción de los participantes, quienes solicitaron que se dé continuidad a este programa educativo. La AMTC y su director magíster Gustavo Giuliano, junto con su home group, comenzaron el ciclo de las 16 semanas, como enseñó el profesor Gil. Para dicha reunión se explicó el método de los 4 pasos: bienvenida, cantos, palabras y trabajo, de la cual se concretó la visión, misión y promesa. Bajo esta modalidad se busca establecer los grupos que participen del Hyojong Team y con el correr de las 16 semanas puedan iniciar el proceso de educación para el crecimiento y multiplicación fuera del Hyojong Team. Cada 2 semanas, la Academia de Mesías Tribal Celestial de Paraguay está realizando las clases nacionales de Home Group. Bajo el nombre de clases de entrenamiento Chombo, la última clase se abordó el tema de los 3 ciclos y las 16 semanas, preguntando a los participantes qué habían entendido hasta ese momento y explicando profundamente sobre el tema. Los mesías tribales realizaron muchas preguntas y comentarios con el deseo de hacer el lanzamiento de las 16 semanas en sus tribus. Con el objetivo de la realización del testimonio sustancial, en Paraguay desde el 12 de junio al 21 de julio se realizó una condición de devoción nacional de vigilia por 40 días. La condición de Chongsong fueron realizados en las salas especiales del Chongqingwon. Las 7 sedes del país recibieron a las familias para participar de esta primera e histórica condición nacional en Paraguay. Del lunes 10 al 16 de julio se realizó un seminario de 7 días enfocado en el principio divino. El mismo fue organizado por los jóvenes de CARP y contó con la participación de 6 participantes que buscan profundizar las enseñanzas de esta nueva expresión de la verdad. Afortunadamente, no solo se logró crear un ambiente propicio para tal fin, sino que además permitió acercar a los participantes sinceramente, tejiendo lazos fraternales como una verdadera familia centrada en Dios. Se agradece a todos los hermanos mayores y staff de jóvenes que apoyaron brindando su tiempo, esfuerzo y consejos para el éxito de este importante evento. Continuando con un ciclo de conferencias educativas que inició en el año 2022, la Federación de Mujeres realizó el 15 de junio un encuentro virtual bajo el tema India, el rol de la mujer en el sikhismo, la cual estuvo a cargo de la embajadora para la paz y profesora Inderver Kaur, referente de la comunidad Singh Dharma en Buenos Aires, en el cual se dio a conocer el recorrido histórico de sikhismo a lo largo de sus 500 años y cómo la mujer ha logrado un papel preponderante en las diferentes culturas y comunidades religiosas cuyas esferas culturales todavía influyen en la sociedad actual.
La misionera japonesa Mieko Iketo, representante de las 10 primeras misioneras japonesas de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, recorre anualmente algunas localidades de Argentina para continuar proyectos conectando directamente con la sede misionaria de la Federación de Mujeres de Japón. La visita de este año se extendió desde el 18 de junio hasta el 14 de julio. Las actividades llevadas a cabo desde la provincia de Tucumán, Salta, desde el 22 de junio hasta el 4 de julio incluyeron exposiciones, visitas y reuniones con distintas autoridades sociales y gubernamentales. Entre ellas se destacó el encuentro realizado en Tucumán en el lanzamiento oficial de Kuyai, cuyo significado en quechua es amar es dar algo bueno. El acto llevado a cabo en el Salón Independencia del Hotel República, la señora Mieko Iketo expuso los motivos por los cuales la Federación de Mujeres de Japón apoya esta iniciativa y contó acerca de la necesidad de educar correctamente a los jóvenes y agradeció a las autoridades de Kuyai. El enfoque principal de la misionera Iketo es apoyar el trabajo que sostiene el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4 de la ONU, que es la educación de calidad. En su visita a la ciudad de Santiago del Estero, conocida como Ciudad Madre de Ciudades, al ser más antigua de Argentina, la señora Mieko Iketo pidió ser acompañada para orar y conocer esta histórica locación. En lo cual, para esta ocasión, el presidente superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López, la recibió de manera protocolar en la sede central del Poder Judicial Provincial junto a los historiadores. El domingo 18 de junio se realizó una reunión especial para las familias bendecidas, donde el reverendo Carlos Vargas dio un informe sobre su visita a Corea, las actividades realizadas y los nuevos cambios providenciales, y profundizó sobre la visión 2027. En la ocasión se entregó un reconocimiento a la familia Montero Pires por sus 12 años de trabajo incondicional en el Departamento de Familias. En la ocasión, tres familias, la familia Giuliano Duque, la familia Sabini Ramírez y la familia Castellón Conti, compartieron su testimonio de vivencia y agradecimiento a la familia Montero por su corazón incondicional y su actitud alegre y servicial siempre a disposición de la comunidad. Luego de la entrega del reconocimiento, la familia Vargas Dourado asumieron oficialmente la misión del Departamento de Familias Bendecidas. Cabe destacar que la reunión también se transmitió por Zoom para las familias de las provincias del interior. Del 16 al 23 de julio se realizó un seminario de 7 días del principio divino en la sede de Anisacate, Córdoba, bajo el lema Visión del Principio. Organizado por los jóvenes de CARP y Sonhua, contó con la participación de 45 seminaristas de distintos países como Perú, Bolivia, Uruguay, Colombia y Costa Rica, y de los cuales 16 son invitados nuevos. La mayoría de ellos fueron fruto del trabajo de las actividades de Don Ilmudo, CARP y Jóvenes y Estudiantes para la Paz. Cabe destacar que gracias al trabajo de todo el staff y los conferencistas se logró crear un ambiente de hermandad y calidez que favoreció a que nuevos jóvenes sigan con el compromiso de seguir participando en las próximas actividades. Nadie que está solo, ahí está la compañera y está mal. Alegra su corazón. En los días 15 y 16 de julio, el Departamento de Educación realizó un seminario de 2 días del Principio Divino en el que participaron 2 invitados de las familias bendecidas de la comunidad. Eduardo Rodríguez, del interior del país, conoció la iglesia a través de las actividades de Tom Ilmudo en la iglesia local de Durazno. Y Agustina Rodríguez, que está actualmente estudiando el Principio Divino a través del método 1-1 y participando de las actividades de YSP y los Home Groups de CARP,
En los dos días escucharon un resumen del principio divino y compartieron reflexiones y momentos de confraternización y culminaron el seminario enfatizando la importancia de seguir con el estudio del uno a uno luego del seminario. Después de la ceremonia de ofrenda del Chongqing-won, en Uruguay se está realizando vigilias especiales en el Chongqing-won. Todos los jueves y sábados por un periodo de 2 horas desde las 23 horas de la noche, los jóvenes de CARP se juntan los jueves y las familias bendecidas los días sábados para ofrecer devoción sincera y luego se quedan en el National Garden para el servicio dominical. A través de estas vigilias y el esfuerzo de cada uno de los miembros pueden experimentar beneficios espirituales en el Chongqing-won. El día miércoles 21 de junio, 4 jóvenes de YSP y CARP Uruguay participaron de la segunda jornada de donación de sangre a la cual convoca YSP. La actividad tuvo lugar en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Montevideo en el Departamento y Cátedra de Hemoterapia y Medicina Transfuncional. Este departamento es guiado por estudiantes de dicha disciplina. Se recibió con mucho profesionalismo y amabilidad a todo el equipo. Se espera continuar apoyando estas actividades y a su vez lograr concientizar sobre la importancia de estas campañas de donación. Agradecemos a todos los líderes por todo su trabajo en la línea de frente en busca de la realización de un mundo más pacífico y duradero. A través de estas visitas especiales que el presidente subregional está realizando en los países de la subregión 2, alineados con el deseo de la Madre Verdadera y ahora el presidente de la sede mundial, se está esforzando para que haya una buena comunicación entre líderes y familias bendecidas. Con el deseo de que las bendiciones de Hanel Pumunim y Chan Pumunim esté con todos ustedes y en sus respectivos hogares, nos despedimos deseando que tengan una muy buena semana. Hasta la próxima.